Desde hace 20 años, Camboya está experimentando un periodo de fuerte crecimiento económico y, en consecuencia, un boom en el sector de la construcción. Para las obras, se requieren ladrillos en grandes cantidades. Los propietarios de las fábricas, haciendo caso omiso de los derechos más básicos de sus trabajadores, contribuyen a la propagación de dos graves vicios sociales: la servidumbre por deudas, una forma de esclavitud contemporánea, según las Naciones Unidas, y el trabajo infantil. Un estudio reciente del ICADO, una ONG camboyana que lucha por la protección y la promoción de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, revela una dinámica bastante alarmante dentro de las fábricas de ladrillos. El informe dice que los trabajadores forzados reciben un salario miserable, cosa que hace imposible extinguir la deuda. Las deudas acumuladas con el propietario de la fábrica, explica el informe del ICADO, pueden llegar incluso a los $6,000. La primera deuda se contrae con un banco, y una vez se dan cuenta de que no la pueden saldar, pasan al propietario de la fábrica, que exige su pago en forma de prestación laboral. Una opción que parece conveniente, ya que el propietario no pide intereses y ofrece alojamiento dentro de la fábrica, y en caso de no haber extinguido la deuda, pasa de padre a hijo, cosa que vincula cada vez más a la familia con el dueño. Las fábricas se han dispersado por todo el país. En la periferia norte de Phnom Penh, Licado ha contado 131, a lo largo de las carreteras nacionales 5 y 6. Varían en tamaño y en número de familias empleadas, pero la estructura es siempre la misma: una cantera de arcilla donde las grúas no paran, hornos con luces siempre encendidas, rodillos en los que se corta la arcilla moldeada, cobertizos donde se apilan los ladrillos antes de cargarlos en camiones que los llevan a las obras, barracas de chapa que hacen de dormitorios. Por lo general, la jornada de trabajo comienza a las 6 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. La paga diaria varía según la tarea. Los transportistas ganan unos $2.5 en promedio, mientras que los que meten los ladrillos en el horno cobran alrededor de $10. Algunas fábricas están situadas a pocos metros de las comisarías, por lo que es imposible que los agentes no sepan lo que sucede dentro de ellas. El artículo 12 de la Constitución de Camboya penaliza la servidumbre por deudas y establece penas de hasta 20 años de prisión, pero en el sector del ladrillo nunca se ha aplicado. Además, en Camboya también existe una ley contra el trabajo infantil en condiciones de explotación y peligro. De acuerdo con el artículo 117, la edad mínima para los trabajos perjudiciales para la salud son 18 años. En 2005, el gobierno de Camboya ratificó el convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil y que considera la servidumbre por deuda una de las peores formas de trabajo infantil. The children, some very, very young, are exposed to dangerous machineries which have caused accidents and often do not go to school. They are just following their families from factory to factory without
any of the rights that children should have. It's difficult to determine because the government, the ministries responsible, will deny that it exists. And often such groups are transient, so if they're not continuing in that factory, what happens is their debt just gets transferred to another factories, and of course there's no documentation because everything is done verbally. And so it's really difficult to determine the exact numbers of children being employed and illegally employed in brick factories. Los niños crecen en las fábricas. Los padres se ven obligados a tener con ellos a los pequeños en el horario laboral. El que nace en estas fábricas parece estar destinado a envejecer en ellas. Hot, hot,